El Banco Central de Venezuela autorizó un nuevo sistema de divisas llamado mesas de cambio. En él, los bancos facilitarán las operaciones de compra y venta de divisas solo entre sus clientes. Pero, ¿funcionará esto? Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, considera que el nuevo sistema cambiario llega en un momento adverso. Actualmente, las reservas internacionales del país se encuentran en un mínimo de hace 20 años, la hiperinflación se mantiene y las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aumentan todos los riesgos operacionales en Venezuela. Fuentes indicaron que las mesas de cambio aún no están operativas en todos los bancos y que, por ahora, solo recibirán divisas a tasa de ICOM. Entonces, ¿qué ocurrirá? El Banco Central de Venezuela dejó de otorgar divisas a la banca nacional. Por esa razón, el correcto funcionamiento del nuevo sistema cambiario dependerá única y exclusivamente de la oferta que puedan realizar los particulares. Por primera vez, y luego de las sanciones financieras internacionales, el Banco Central de Venezuela cedió la administración de la adjudicación de divisas a los bancos, pero parece haber llegado tarde para cumplir con ese propósito. Para estas y más informaciones, ingresa a nuestro portal Efecto Cocuyo.